Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Sergi Musenko y continuamos con la partida del Crusader King 2. Pues vamos a... Antes de continuar, voy a comentarle algunas cositas. A ver. Hoy mismo he estado un ratito, sí, un rato, creo que una horita más o menos aproximadamente. He estado jugando por mi cuenta en otra partida totalmente aparte de la que venimos jugando en el canal normalmente. Y he vuelto a empezar en una partida mía privada. He vuelto a empezar con Irlanda otra vez. Y he aplicado todas las cosas que había leído en todas las sugerencias y todos los comentarios que había leído en los comentarios de la serie del canal. Y quería aplicarlo de una forma más efectiva sobre una partida nueva, para ver si había aprendido algo o si había sacado algo en limpio. La verdad que los consejos se agradecen un montón y están muy bien explicados, y le doy gracias a todas aquellas personas que me han comentado y me han ayudado y se han tomado la molestia, que no tiene que por qué, de aconsejarme y ayudarme en mi partida. Bueno, entonces, tengo cargada la partida mía, la personal, la que esta mañana estuve jugando, por eso es un poco distinto a lo que están, por eso a lo mejor la cara que está aquí no es la que normalmente es. Vale, he hecho las cosas bastante bien, las he hecho bastante bien, yo creo que las he hecho bastante bien. He empezado, les comento, he empezado aquí, en Irlanda, ¿vale? He empezado en este estado de aquí y de a poquito fui haciendo las reclamaciones en este estado, en este, y me fui quedando. Y lo hice con algo que me ayudó bastante, que es, por ejemplo, lo que es entrenamiento de tropas, la cre el, la cre el, lo que es la leyenda. Y lo que es el construírselo. Entonces, con esas pequeñas tropas que me dieron, más mis tropas que yo tenía, pude declararle una guerra medianamente potable a los demás condados. Y de a poquito fui creciendo. Y la verdad que estoy sorprendido hasta yo mismo, ¿vale? Y he conquistado Irlanda entero. Aunque parezca mentira, pero es así. Yo lo que estoy. Digamos, lo que tardé en 10 o 12 capítulos en hacerlo, lo he conseguido hoy en una hora y media. Porque he jugado distinto, me lo he encarado de otra manera, he jugado más rápido, he tomado decisiones más arriesgadas, pero bueno, me fueron bien también. He mantenido más o menos una estabilidad tanto económica. Y otra de las cositas que me ha ayudado, que lo he visto también de un jugador y lo aconsejo, es el saqueo. El saqueo está muy bien porque he utilizado las tropas cuando estaba en paz. He utilizado a las tropas del clero más mis tropas. Y fui pasando, seleccionando aquí y poniendo el saqueo. Entonces le di aquí y lo que fui haciendo es, por ejemplo, pasar de provincia en provincia, pasar aquí, después pasar aquí, ir saqueando. Claro, y como ellos no tenían las suficientes tropas para defenderse, no se podían defender. Entonces fui saqueando y llegué a juntar casi, no les miento, 800 monedas de oro, que eso es muchísimo dinero. No tenía problemas para contratar mercenarios, en fin, tuve que contratar mercenarios en una de las batallas que me vinieron con 4.000, pero me dio igual porque contraté dos grupos de mercenarios y me los cargué, los borré de un plumazo y nada. Y la verdad que contentísimo. He creado... Para no tener las pérdidas de título he creado los condados. Aquí creo que están aquí los condados. Los condados. Sí. No. Esto de aquí. ¿Vale? Este condado. Y este condado. ¿Vale? Y creo este condado también. Este condado. Para no tener las pérdidas de títulos. Entonces, yo estoy aquí. Ahora soy el rey Duncal, el sabio de Eire. Casado con una princesa. Y bueno, los hijos que he tenido. Perdón, que estaba, había sentido la puerta. Mis hijos. Bueno, uno ha muerto.
y los otros dos están aquí, es una mujer y un hombre. Este es el heredero, por cierto, que está casado con una princesa, creo que también, del Imperio Bizantino. Es ambiciosa, pero bueno, tampoco me trae demasiados problemas. Y en las leyes he subido esto, organización tribal al máximo y esto a media. Estoy en mi partida privada. ¿Dónde estaba? Aquí. Aquí. ¿Vale? Adoptar de ser feudal. Puedo escoger abandonar este estilo. Vale. Entonces, por ejemplo, aquí. El gobierno tribal tiene un población fortificado de piedra. Ta 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 ta. ¿Vale? Que vine aquí y puse esto en 4. Como me lo habían comentado, me lo habían enseñado. Tengo 3600 de prestigio, que es una locura. La verdad que no me puedo quejar, estoy hecho una máquina. Esto que está aquí es séquito, no es ejército. Y aparte de esto puedo sacar 4000 y pico de tropas. Quiere decir, ahora mismo soy prácticamente imparable y estoy haciendo unas reclamaciones aquí. A ver, sí, aquí. Está por aquí el hombre este, aquí está. Porque este país está dividido. Tuve una guerra muy grande con este tío, muchísimo, muy, muy, muy grande. Una guerra que he perdido en un principio, tuve que pedirle una paz blanca, una paz intermedia. Entonces tuve que retirarme, después volví, me costó. Y bueno, y nada, este tío la verdad que no tiene 1300 y pico que me lo borro de un plumazo, básicamente. Y tiene todo esto que lo está perdiendo. Entonces es una buena opción para entrar aquí porque Suecia... Suecia no. No Ay. No me sale el nombre ahora. El país este de acá arriba. Ay, no me salen los nombres. Bueno, ya no me sale ahora, no me sale el nombre. Porque esto es... No me sale el nombre, ¿eh? Impresionante. A ver. Bueno, ahora no, ni siquiera es un país, ¿vale? Pero no me acuerdo el nombre. Esto es Inglaterra, bueno. Entonces estoy tratando de hacer una reclamación por aquí. Como esto está totalmente desfragmentado, he decidido meter las manos aquí, en este guisado, y a ver qué me puedo llevar. Y bueno, ya este, cargármelo. Con este tío creo que me llevo bien. No sé si es melado o qué, pero bueno, entrar en guerra, conquistar aquí, este también. No sé, y llevarme bien y después empezar con Inglaterra. Bueno, entonces, a lo que voy. Hoy es un día especial porque quería traerle esto para que ustedes lo vieran. La idea es la siguiente. Yo estoy subiendo este vídeo para comentarles lo siguiente. A mí me gustaría... continuar con esta serie porque me va muy bien y la verdad que el trabajo ya lo hice tranquilo. Ustedes no lo vieron. Ah, otra cosa, yo creo que morí. No, creo que no morí. Quiere decir, con el primer personaje lo logré todo, con este. Con el primero. Con el primero, con este hice todo, creo que no morí. O creo que si morí, morí una sola vez. Porque cuando subí teníamos 25 años y lo hice todo rapidísimo. Entonces creo que es el primero o el segundo. Si no es el primero, es el segundo. Entonces, tampoco se perdieron mucho porque creo que fue el padre. No me acuerdo si este fue mi hermano, mi hermana. Creo que fue este, me parece. A la edad de 73 años. Creo que sí. Pero saben que no lo recuerdo, la verdad. No sé si era este hombre. La verdad que no sé. Bueno, entonces a mí me gustaría continuar desde aquí porque lo tengo muy bien. Y para que sea más entretenida, ¿no? Para que sea más dinámica la partida. Empezar ya la conquista de la parte de arriba y quedarme con todo de la parte de arriba y la parte de abajo. Y borrar de la faz de la tierra a Inglaterra, que es uno de mis objetivos principales para mí, personales, también.
Personales, me refiero a la partida, ¿eh? Y bueno, y hacer gobernar toda la isla, ¿no? Y después, bueno, no sé, veremos. Entonces, la pregunta decisiva es: quiero que me lo comenten, por favor, los que me siguen en la serie, qué les gustaría. Yo voy a hacer lo que decían ustedes. ¿Continuamos con esta partida o retomamos la partida anterior? La tengo grabada. Hoy no voy a grabar, van a ver esto. Y que me digan, si ustedes consideran que lo otro es más entretenido que esto, o esto es más entretenido que lo otro, quiero que me lo digan. Porque está bueno, a mí me divierte jugar cualquiera de las dos partidas. La otra, es cierto, de que estoy muy trabado, muy, muy trabado, porque ya la partida nació mal y va a terminar mal. Creo que va a terminar mal, porque no lo sé. Así que para que nos divertamos todo y veamos todo un desarrollo progresivo, ¿no? Y militar, tanto militar como todo. Yo creo que lo mejor es esto. Sigo con la mejora de la diplomacia. No puse la ambición de ser rey y me di cuenta tarde, me convertí en rey y no la tenía. Así que bueno, nada. Eso es otra cosa. Las batallas, todas las batallas las lideré yo, ¿eh? Dije, esto es una partida de prueba y a batalla. Si moría, moría. Y no murió, no murió. Sin ir más lejos, miren aquí: línea implacable, más 30% de experiencia militar, ¿no? Creo que es experiencia militar. Y nada, entre los saqueos, las batallas, fue genial. Creo que fue genial, la verdad, fue genial, genial. A ver si creo que no, más séquitos no puedo sacar más. Creo que son todos séquitos, y si no son séquitos, son del clero, creo. Y solamente me falta mejorar las relaciones con algunos vasallos que están aquí. Pero la verdad que no son mucho, no muy problemáticos. Ganamos 4,5, pero esto la verdad que no está. Y la de las cortes, la corte tampoco nos llevamos muy mal. Pero bueno, nada, en fin. Vale, eso es todo por hoy. Sí, lo sé que el vídeo es nada, no dura nada, 12 minutos, porque es una merda, para decirlo educadamente. Pero nada, es para que ustedes puedan elegir. ¿Qué hacemos? Ustedes tienen la decisión y nosotros voy a hacer lo que ustedes me digan. Por mi parte, nada más. Por favor, no dejen de comentarlo si lo desean. Qué es lo que quieren ver ustedes. Y yo lo hago. Muchísimas gracias. Les mando un saludo a todos. Y gracias, como siempre, les digo, por la paciencia que me tienen. Y bueno, errar es humano. Y aprender también. Así que bueno, aquí está el resultado de mucha lectura. Y de mucha inexperiencia y experiencia que fui adquiriendo con el juego. Gracias, les mando un saludo a todos, cuídense, nos vemos, chau chau, hasta la próxima.